Mi nombre es Francis Malman, soy cocinero, argentino, patagónico, aguas pristinas, siglos de historia, miles de años de vida nativa y de historia de colonizadores. Yo soy un gran admirador de todo eso. Para mí es importante estar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, otra vez. Yo creo que este es el caso más emblemático para hablar de frontera. Estamos hablando que ahí está la isla Navarino, es al frente. O sea, si al otro lado se pone una industria salmonera, la basura les va a llegar a ustedes. Mi nombre es Ramón Navarro, soy surfista profesional. Soy hijo de pescador, toda mi familia es pescadores de orilla en Chile. Crecí en el mar y siempre he tenido esa conexión muy, muy fuerte. Bajo el agua no hay frontera. Yo creo que eso es algo que el mar siempre te enseña. Sino que va a ser el que más respete, entiende y proteja el mar, el que va a entender dónde están los límites. El límite siempre lo va a poner el mar. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, aquí en la industria salmonera, donde se instale, el daño lo va a causar igual. Nosotros como yaganes disfrutamos de la pesca hoy, lo que nosotros llamamos ustacalus. Ustacalus es centolla y sabemos que también se va a terminar eso si llegamos a permitir que se instalen las salmoneras. Yo lo llamo la industria del triple impacto, porque tiene un impacto ambiental irreversible, no hay pruebas en el mundo de que esto ya se haya revertido. Tiene un impacto a nivel económico muy fuerte, porque el 50% de las familias de Tierra del Fuego se dedican al turismo y es una industria que va a competir directamente con el turismo. Y tiene un impacto social muy grande, porque cambia la identidad de los territorios a donde la industria viene a instalarse. Son lugares donde llega un contingente de gente que se instalan, que arman un pueblo, sus escuelas. Y cuando el trabajo se termina, en este caso en la salmonicultura, luego de 10 años aproximadamente, dejan todo ese pasivo social ahí. No solamente traen gente de afuera para trabajar en esta industria, porque recordemos que la Argentina no tiene cultura de salmonicultura. Entonces no hay gente especializada en nuestras universidades, en nuestros colegios, no lo enseñan. Entonces esos 200 puestos de trabajo que se informan que va a haber debido a esto, va a ser importado a otros países. Una falsa discusión entre lo económico y lo ambiental, ¿no? Como que a veces pareciera que por lo económico sirve, pero el contrapeso es el costo ambiental. En realidad nosotros lo que estamos viendo es que desde lo económico solo ya no cierra. Entendemos que hay una competencia directa, un turismo que pretende valorizar el carácter prístino y del fin del mundo y toda esa marca que se ha desarrollado, compite con jaulas flotando en el canal, una industria, si se quiere, contaminando el canal, ¿no? Los lobos normalmente atacan las jaulas con la intención de acceder a los peces, rompen las jaulas, eso produce escapes, pero además lo peor de todo es que los operarios de las salmoneras matan o tratan de matar a los lobos, los lastiman para que no les rompan las jaulas. Lo que noto es un desconocimiento gigante. Cuando uno habla del salmón, la gente piensa en sushi y hay una sonrisa en la cara. El color del salmón que consumimos está hecho a base de pinturas. Estamos comiendo antibióticos con pintura, creyendo que nos estamos alimentando de algo que nos está haciendo bien y es un desastre para nuestro cuerpo y para el medio ambiente. Y realmente es una industria que es demasiado nociva, pero apenas la gente se va enterando, como Lino Dillon, Francis Malman, toman decisiones de sacarlo de sus platos. Es un abrazo tan grande de tantos brazos que van a tomar esta idea y llevarla al lugar que tiene que ir, que es empezar a cuidar nuestro medio ambiente. Son tan pocos los lugares que quedan así que deberíamos por lo menos hacer el esfuerzo de tratar de protegerlo. Casi como responsabilidad de nosotros como sociedad. Da lo mismo qué países, da lo mismo qué frontera. Como humanos deberíamos hacer ese esfuerzo. Cada ciudadano, dejando de consumir salmón, lo acerque
esta industria también a largo plazo nos instale. Creo que la responsabilidad y el pensamiento de los jóvenes es sumamente importante. Ellos llevan este espíritu de sanar en la punta de los dedos y eso creo que es una voz, es la voz más fuerte que tenemos.